Hoy en Miscellaneous, MSI libera su consola portable y dándonos a conocer sus versiones y precio. Mortal Kombat 1 estará liberado para probarse en varias plataformas este fin de semana. Honor ha lanzado esta semana el Honor Magic 6 Lite acá en Chile. Apple libera iOS 17.4 y se lanzan al mercado nuevos modelos de MacBook Air. Red Bull muestra su dron que puede alcanzar hasta los 350 km por hora. Crea máquina con inteligencia artificial para poder potenciar la agricultura. Hola, gracias por acompañarnos en otro video. Para comenzar, quisiéramos agradecer a los nuevos suscriptores que se han incorporado a nuestra comunidad: a Carlos Santos, a Daniel Araya, a Edward PSTMP3, a Giovanna Díaz, a Pedro Olivera, al Cono, Fernando Cardona, Joaquín Díaz, a Martín Cañas y Alejandro Ángulo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Y para partir este video, la verdad es que nos costó mucho hacerlo. Vamos a hacerlo en conmemoración y en agradecimiento al señor Akira Toriyama, que como ustedes ya sabrán, en estos días ya se dio la noticia del sensible fallecimiento de una persona que impactó nuestras vidas, que hizo nuestra niñez mucho más alegre, mucho más feliz. Todos crecimos, o la mayoría de nosotros creció, compartiendo las aventuras de Goku y de sus amigos. Partimos viéndolo todo desde Dragon Ball, y desde ahí muchos de nosotros fuimos siguiendo la serie, siguiendo las aventuras, hasta poder ir finalmente ir creciendo junto con Goku, y también nosotros fuimos creciendo y avanzando en la edad. Goku en algún momento también tuvo familia, nosotros también, tuvo problemas en la vida, nosotros también, y muchas de esas enseñanzas que se vieron plasmadas en Dragon Ball también finalmente las hemos aplicado en nuestras vidas. Así que estamos muy sensibles, estamos muy tocados por esta noticia. Lamentamos mucho la pérdida del señor Toriyama, principalmente ahora que se venían mayores cantidades de proyectos, se venían nuevas sagas. Así que bueno, este video va en conmemoración a la obra y al trabajo del señor Toriyama. Créanme, muchachos, que este video nos ha costado mucho realizarlo, pero también tenemos un compromiso con nuestra comunidad, y como dicen ahí también los actores, el show debe continuar. Y partimos este reporte de noticias aquí en Miscellaneous contándote que MSI finalmente ya ha dado los precios oficiales de su consola portable, la MSI Cloud A1M. Una consola que realmente tiene algunas características muy llamativas, muy destacables, que las vamos a mencionar aquí dentro de lo que es esta noticia. Es que es un mercado bastante interesante que ya está imponiéndose de a poco. Ya vemos que hay distintos fabricantes que también han lanzado sus consolas portables, y qué bueno que también ahora MSI se haya lanzado con todo. Bueno, esta consola fue muy llamativa aquí en el CES 2024, llamó mucho la atención, pero finalmente no se conocían los precios. Ya hoy tenemos oficialmente todos los que son los precios de esta consola y cada una de sus características. Y comenzamos las noticias con agrado, compartiéndoles que finalmente se anuncia el precio del MSI Cloud A1M. Un poco extenso el nombre de esta consola portátil de MSI, consola que fue presentada en el último CES 2024 y que llamó mucho la atención de la audiencia por presentarse como una competencia para la Stream Deck o la ROG Ally e incluso la Lenovo Legions Go. El precio sería de $699, que es el modelo más básico, que incluye un procesador Core Ultra 5 de Intel acompañado de 512 GB de almacenamiento. Pero también hay una versión intermedia que tiene un procesador Core Ultra 7 que cuesta $749. Además, también existe una unidad con el mismo tipo de procesador pero con 1 TB de almacenamiento a $799. Todas estas versiones cuentan con 16 GB de RAM. Tiene una pantalla bastante llamativa de 7 pulgadas con un panel IPS y con una tasa de refresco de 120 Hz. Pero claramente donde está la diferencia es justamente en su procesador Intel, que a diferencia de la competencia usan procesadores AMD para sus consolas. Cuenta con una batería de 53 Wh, que sería equivalente a 2 horas de uso intenso de juego. Así que, ¿qué les pareció este juguetito, amigos? Déjalo aquí en la caja de comentarios. Y seguimos en el mundo de los videojuegos y te compartimos esta noticia que yo creo que va a ser del agrado de muchos. Si eres fanático de Mortal Kombat, pone atención, porque el Mortal Kombat 1 va a estar disponible en muchas plataformas
disponible hasta este domingo 10 de marzo de manera gratuita en muchas plataformas. Así que quédate en esta noticia porque realmente te va a encantar. Desde este 8 de marzo hasta el 10 de marzo, el juego del Mortal Kombat 1 estará disponible a través de su página web, en donde simplemente se debe seleccionar la plataforma en la que deseas probarlo. Aunque es mucho más fácil aún si puedes ingresar directamente a la PlayStation Store o a la tienda de Xbox o incluso también en Steam, donde también te aparecerá el videojuego con una opción de prueba totalmente gratuita. Como agregado, aquellos que decidan quedarse en forma permanente con el juego podrán hacerlo con un descuento del 40%. Esta opción de descuento también se extiende a Switch, debido a que, a pesar de no tener una opción de una prueba gratis, los usuarios de Nintendo tendrán una rebaja disponible en todas las ediciones del juego. Esta edición de Mortal Kombat 1 pretende hacer a los jugadores partícipes de un nuevo universo creado por Liu Kang, Dios del Fuego, en el que se esperan toda clase de combates trepidantes, y este fin de semana podrás descubrirlo tú por tu misma cuenta. Si bien esta es una buena forma de entrar a probar un título más que interesante, viene con ciertos peros y limitaciones más allá de estar disponible este fin de semana de manera gratuita. Además del tiempo que lo podremos jugar, Mortal Kombat 1 es una versión completa que tiene un modo historia y un modo invasión, los cuales están ligados el uno con el otro y estarán limitados en esta etapa de prueba. El modo historia es el más tradicional, en donde los diferentes peleas al estilo clásico del Mortal Kombat tienen un contexto narrativo definido y guiado a través de 15 capítulos, mientras que el modo invasión es más complicado y es uno de los más innovadores por mezclar géneros dentro de lo que ya esperábamos de un Mortal Kombat. La premisa central del modo invasión implica que facciones enemigas lancen ataques contra varios reinos en Mortal Kombat 1. Al tratar de rechazar estas invasiones, los jugadores subirán de nivel e irán avanzando a través de desafíos que se vuelvan cada vez más complicados. Esta opción de prueba que se entrega durante este fin de semana es una prueba certera de un gran acercamiento que se está tratando de generar con el juego y generar una mejor experiencia o mucho más satisfactoria si hablamos, por ejemplo, de hacer probar una demo para ver la reacción justamente de su público o de la fanaticada tradicional de Mortal Kombat. Como factores a considerar para poder probar el juego en ciertas plataformas, debes tener evidentemente alguna clase de cuenta. El juego estará restringido en ciertos modos, el más importante de ellos será el modo historia, como ya te habíamos comentado. A su vez también lo estará el modo invasión, el cual, al igual que el modo historia, solo podrás probar hasta el capítulo 2. La versión de PlayStation 5 solo funcionará si tienes una suscripción vigente de PlayStation Plus. Y al igual que en la consola de Sony, si eres usuario de Xbox, deberás tener una suscripción existente de Xbox Game Pass. Así que ya sabes, Mortal Kombat 1 estaría gratis por tiempo limitado. Y aquí en la descripción de este video te dejamos los enlaces de descarga directo para las distintas plataformas. Y si habrán estado atentos a nuestras redes sociales, habrán notado que durante esta semana también compartimos muchas historias y reels acerca del evento del lanzamiento del nuevo Honor Magic 6 Lite, un teléfono que destaca principalmente por su resistencia a caídas, golpes, rayaduras y un montón de pruebas extremas que se demostraron a través de muchos videos de bastantes deportistas de extremos, entre ellos Chaleco López, y que realmente dentro de este evento de lanzamiento que vivimos en la comuna de Peñalolén pudimos tener una experiencia muy cercana a los X Games, donde realmente aquí pudimos ver la resistencia del teléfono. Vimos cómo muchos de estos deportistas pasaban con sus bicicletas o motocicletas por encima de estos teléfonos. Hicimos pruebas de impacto, caída, o sea, realmente el teléfono sorprende en cuanto a lo que es el aguante y lo que es la resistencia. Así que aquí te contamos los detalles de aquel evento. Este miércoles 7 de marzo del 2024 se lanzó oficialmente en el mercado chileno el nuevo Honor Magic 6 Lite, y fue un evento con tintes a los X Games porque se contó con la participación de un grupo selecto de deportistas de alto nivel que participan en diversas disciplinas extremas como rally, motocross, descenso en mountain bike, skate, paracaidismo, para nombrar algunas de estas disciplinas. Se hicieron demostraciones en vivo de escenarios posibles de caídas o golpe que sufren constantemente los smartphones en el uso diario, y después se mostraron videos con las pruebas extremas que le hicieron estos deportistas con diferentes retos donde el teléfono superó con éxito cada una de ellas.
Además de aquellos hicieron demostraciones en vivo de las mismas pruebas, en las que consistían de golpes, caídas, pasar por encima del teléfono con bicicleta, con el skate o la motocicleta, entre otras tantas pruebas que te contamos en el video del evento. El teléfono cuenta con características muy llamativas, además de la protección de su pantalla, que es AMOLED de 6,78 pulgadas y de 1,5K de resolución. Cuenta con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM físico, que pueden ampliarse en otros 8 GB virtuales, y una cámara principal de 108 megapíxeles. Con un gran angular y lente de profundidad de 5 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles. El precio referencial es de 400.000 pesos chilenos y esperamos tenerlo pronto en el canal para hacerle el unboxing y la review correspondiente. En la descripción te dejamos el enlace para la Honor Store y comprarlo ahí directamente. Pasamos ahora a hablar acerca de la manzanita, y es que hace mucho tiempo que no hablábamos de Apple, y esta semana queremos destacar que han hecho dos cosas importantes. El primero de ellos es el lanzamiento de la actualización del sistema operativo, tanto en iPadOS como en iOS, en la versión 17.4, que trae bastantes cositas nuevas que te vamos a mencionar aquí en esta noticia, y también que se habrían liberado, mediante nota de prensa, los nuevos modelos MacBook Air de 13 y de 15 pulgadas con procesador M3. Apple ha liberado la nueva actualización de iOS y iPadOS en su versión 17.4, pero nos centraremos en las novedades en iOS porque prácticamente son lo mismo. Esta actualización está de a poco llamando el interés o teniendo hype en las redes sociales, debido a que sería la primera versión que permitiría el Shell Loading, o mejor dicho, el mecanismo que permite a los desarrolladores publicar sus aplicaciones en tiendas de terceros o en tiendas externas y no estar restringidos únicamente a la App Store. Pensado principalmente, y siendo muy sinceros, en el único mercado que Apple respeta, o sea, la Unión Europea. Apple lanzó un comunicado días atrás explicándolo todo con detalle, destacando que ahora cualquier desarrollador podría crear un mercado de aplicaciones, siempre y cuando cumpla con los criterios que Apple impone, como por ejemplo que estas aplicaciones de tiendas alternativas tendrán que pasar por un proceso de certificación notarial que incluye controles de seguridad y protección. También anunciaron que Apple no cobrará una comisión por las aplicaciones instaladas a través de estos mercados alternativos, ni tampoco va a cobrar comisiones por estos mercados alternativos. Tampoco va a cobrar por los sistemas de pago alternativos. Sin embargo, habrá una tarifa tecnológica básica de 50 céntimos por instalación por cuenta sobre una base anual del primer millón de instalaciones. Y ahí es donde está el truco. Imagínate en el caso de Epic Games, con juegos como Fortnite, bajo estas mismas condiciones, o sea, les saldría verdaderamente un ojo de la cara. Por otra parte, los desarrolladores que sigan con la App Store pagarán una comisión reducida. Por ejemplo, la comisión del 30% se reduce al 17%, y las suscripciones del 15% para suscripciones de más de un año para pequeñas empresas ahora caerán al 10%. Apple ahora también permitirá que los motores de búsquedas web puedan usar sus propios motores y no verse forzados a usar WebKit como lo hacían hasta ahora, además de darnos un aviso de notificación la primera vez que se active esta versión del sistema operativo, y que en las opciones de Safari nosotros podamos escoger otro motor de búsqueda. Estos son algunos detalles, entre otras grandes cosas más, que yo creo que detallaremos en otro video con más detalle minuciosamente. Pero lo importante aquí es que sepas que ahora Apple está abriendo mucho más su ecosistema y las opciones de él mismo para sus usuarios, aunque sea por obligación, pero ya lo están haciendo. También se han liberado las nuevas versiones de los MacBook Air de 13 y de 15 pulgadas con procesadores M3. Existían rumores de que este mes de marzo Apple haría un evento para liberar algunos de sus productos, pero que curiosamente han desistido de esto y hará liberación de estos productos mediante notas de prensa. Bueno, de esta nueva liberación podemos mencionar que se sigue contando con el mismo diseño de los modelos anteriores, con el chip M2 y con los mismos colores, o sea, los colores medianoche, blanco estrella, gris espacial y plata. Ahora bien, en la nota de prensa se comenta que Apple ha hecho un nuevo tratamiento sobre el material de estos nuevos MacBook Air, ya que algunos usuarios el año pasado reportaron que modelos como el medianoche conservaba las huellas digitales de los usuarios y hacía que el chasis de tu equipo se viera bastante sucio. Por lo tanto, ahora han aplicado un tratamiento adonizado que reduce las huellas que queden impregnadas dentro del chasis de nuestros equipos.
Finalmente, si siguen contando con las mismas características, los mismos puertos y conectores como el MagSafe, el cambio fuerte estaría en el cerebro de la máquina, es decir, en su procesador, de donde el cambio se notaría si viene de usar un chip M1 y pasar a un M3. El cambio es muy leve si viene de un M2 y pasar al M3, y es por eso es que siempre se muestran las gráficas con las comparativas, donde finalmente siempre lo comparan con el M1, pues los cambios o las diferencias con el M2 no son tan dramáticos ni tan grandes. De hecho, esto se puede ver en el comparador de la página oficial de Apple, en donde se muestra que tanto las máquinas con M2 y M3 son comparadas con el M1, y donde se muestran que el M2 tiene una diferencia de hasta 1,4 veces más rápido que el M1, mientras que el M3 sería una diferencia de 1,6 veces más rápido. Por lo tanto, la diferencia entre el M2 y el M3 es prácticamente mínima. Donde sí se puede percibir una gran diferencia sería en la utilización de juegos o gráficas que usen el trazado de rayos, en donde los chips M3 cuentan con un trazado de rayos por aceleración de hardware y además cuentan con un motor de decodificación AV1 que permite un rendimiento para aplicaciones que consumen más recursos como OBS para hacer streaming, ya que esto liberaría de mucha carga a la CPU. Otro factor positivo es que con estos nuevos modelos se va a poder conectar hasta dos monitores externos, llegando incluso a trabajar con un monitor a 6K a 60 Hz y otro a 4K a 60 Hz. Pero para esto se tiene que sí o sí tener la tapa cerrada del laptop. Y pensar que yo puedo trabajar con un monitor a 4K y el otro 1080p sin cerrar la tapa gracias a mi Dockstation de Dell. Este modelo incorporaría Wi-Fi 6E, que mejoraría tu experiencia de navegación por internet. Se comenta que la duración de la batería sería de 15 horas en reproducción de videos en la web y de hasta 18 horas usando Apple TV. Por tanto, sería la misma autonomía que presenta el modelo con M2, y esto aplica para todos los modelos, es decir, el de 13 y el de 15 pulgadas. Ahora, para variar, y una de las cosas que más le reclamamos a Apple es la minúscula capacidad de almacenamiento que le coloca a sus dispositivos. Y es que estos modelos también parten con almacenamiento de 256 GB, que verdaderamente son una miseria. Apple, por favor, cambia esta política mezquina y vende estas máquinas con los mejores almacenamientos. ¿Y para qué hablar de la memoria RAM? Siguen siendo estas mismas 8 GB de RAM soldadas a la placa. Verdaderamente una decepción las características del hardware de muchos MacBook, y no solo los modelos Air, sino que también los modelos Pro, ya que consumen mucho almacenamiento dentro de lo que es el sistema operativo. Cargándole aplicaciones y software, el espacio de maniobra se reduce mucho más y no le permite al usuario tener mucha soltura para poder trabajar con libertad con el resto de su documentación o con otro tipo de aplicaciones. Los precios, como siempre, son muy elevados si los comparamos con el hardware de otros fabricantes, pero lo curioso es que el mismo hardware versus el tamaño de pantalla genera una diferencia económica muy grande, y es que el modelo de inicio de 13 pulgadas con 256 GB de almacenamiento cuesta $1.329.990. Una pena esta forma de pensar de Apple, mientras que el mismo modelo de entrada pero de 15 pulgadas con las mismas características de hardware cuesta $1.549.990. O sea, estamos hablando de una diferencia de $220.000 por solo 2 pulgadas de diferencia y 2 núcleos más de GPU. ¡Qué locura! Realmente, ¿cómo se te extraña a Steve Jobs? Ya lo puedes encontrar en la tienda online de Chile para su compra, y en la descripción te dejamos el enlace. Y esta noticia es espectacular y esperamos que te guste al igual como lo hizo con nosotros. Y es que Red Bull, junto con Dutch Drone Guts, desarrollaron al dron más rápido del momento. Un dron espectacular que permitió grabar incluso a Max Verstappen en el modelo RB20 de Red Bull de Fórmula 1 en tiempo real y a una velocidad impresionante en el circuito de Silverstone. La flamante Oracle Red Bull Racing RB20 Fórmula 1 de Max Verstappen en una vuelta completa del circuito del Gran Premio de Silverstone fue capturada por la primera toma única FPV ininterrumpida del mundo, capturada por un dron personalizado y pilotado manualmente y diseñado específicamente para este reto de seguir al mismo ritmo el coche a unas velocidades de más de 300 km por hora, resistiendo giros y aceleraciones de hasta 6G de fuerza.
Y es que Red Bull y Dutch Drone Gods tardaron más de un año en crear un dron capaz de acelerar dos veces más rápido que un coche de Fórmula 1, alcanzando los 300 km por hora en tan solo 4 segundos con una velocidad máxima de 350 km por hora. Pero para llegar a esta maravilla de resultados tuvieron que pasar por varios procesos de ensayo y error, fundir algunos prototipos, estrellar otros tantos e ir evolucionando en prototipos hasta poder llegar a esta versión final que mostraron el 27 de febrero de este año. Y es que tiene varias complicaciones distintas a un monoplaza de Fórmula 1, pues el dron no tiene frenos, debe ser más rápido y debe hacer cambios de dirección o giros, incluso también debe esquivar puentes u objetos que estén en las pistas como aviso publicitario, esquivar también las estelas de aire que expulsa el vehículo de Fórmula 1, entre otros tantos factores a considerar, y además no perder velocidad y tampoco perder el objetivo que está grabando independiente de las condiciones climáticas. El desarrollo se aceleró gracias a los accesos a los conocimientos y procesos de Red Bull Advanced Technologies, una rama de ingeniería de alto rendimiento del equipo de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing y que probó detrás de los coches RB8 y RB19 piloteados por Liam Lawson y David Coulthard. Este dron tiene 3 minutos de batería y un alcance de señal de 10 kilómetros, suficiente para dar dos vueltas a un circuito o para grabar en alta definición cualquier duelo en un gran premio, mejorando la intensidad de las imágenes hasta niveles nunca antes vistos. Tiene hasta 3 minutos de batería y un alcance de señal de 10 kilómetros, suficiente para dar dos vueltas a un circuito o para grabar en alta definición cualquier duelo dentro de un gran premio, mejorando así la intensidad de imágenes hasta niveles nunca antes vistos. Red Bull Advanced Technology es un brazo de ingeniería del equipo de Fórmula 1 que diseñó y fabricó la ligera aerodinámica de este dron. También diseñó los carenados y los brazos estructurales de montaje del motor para ayudar así a reducir la masa total del dron en un 10%. Este dron tiene capacidades únicas y dentro de sus nuevas capacidades abarcaría tomar de mejor forma las curvas, la aceleración, la desaceleración, la duración de la batería, la conectividad entre el dron y el receptor y el piloto, así como navegar sobre puentes y debajo de las vallas publicitarias. Realmente no habría otro dron igual en estos momentos en el mercado. Sin lugar a dudas, si esto se llegara a probar para el uso de la Fórmula 1, cambiaría mucho la experiencia que se vive hasta ahora y a la larga en el resto del mercado también nos veríamos beneficiados con una implementación así. Eso sí, habría que tener bastante cuidados excesivos al momento de su implementación, como por ejemplo pensar qué pasaría en el caso de falla de un dron y este cayera sobre la multitud que está observando una carrera, o qué pasaría si la tecnología falla y se estrella contra algún coche o contra algún piloto. Son factores que se deben a considerar, pero que de seguro en el paso del tiempo podrán ir resolviéndose poco a poco, así como también el tiempo de duración de estas baterías. ¿Qué te pareció esta noticia? Déjala aquí en tus comentarios. Y hace algunos días, vamos a dejarlo como por acá, hace algunos días compartimos una historia en Instagram de una máquina que la presentaban como una verdadera asesina de insectos. Una máquina que era capaz de matar a más de 2.300 tipos de insectos gracias a su inteligencia artificial y que era capaz incluso de percibir dónde había una abeja para justamente excluir de aquel asesinato masivo a estas abejas. Bueno, ahí podemos darnos cuenta de que no todo lo que aparece en internet es cierto, porque era un título que mostraba un montón de cosas o anunciaba algo bastante llamativo, cosa que en el fondo no es. Lo cierto es que sí, parte de esta noticia es cierta. Esta máquina funciona con inteligencia artificial, pero no mata insectos. Lo que mata es maleza. Carbon Robotics es pionera en la próxima revolución de la agricultura con su desbrozadora autónoma, un robot autodirigido del tamaño de un tractor que utiliza cámaras, computadoras y láseres para identificar, localizar y eliminar las malas hierbas sin dañar los cultivos ni alterar el bioma del suelo. Por lo tanto, la noticia que vimos originalmente no es del todo cierto, no mata insectos sino que malezas. Con esta solución transformadora para el control de las malas hierbas, Carbon Robotics ayuda a agricultores a obtener cosechas más sanas y densas utilizando menos herbicidas. El resultado final es mejor para el medio ambiente, los consumidores y los agricultores. Esta excavadora autónoma es una herramienta moderna para la agricultura sostenible y ayuda a los agricultores a encontrar un camino realista hacia una agricultura ecológica. Es un problema real el combate contra las malezas y hierbas que son malas o que interrumpen el crecimiento de las cosechas de verduras o de otros cereales en general.
Durante las últimas décadas, este ámbito se ha combatido con el uso de herbicidas que han alterado algunos alimentos, pero que a nivel global también han traído beneficios. El problema actual en esta área es que las hierbas y malezas en la actualidad presentan cada vez más resistencias a los herbicidas, provocando que estos químicos maten las cosechas y las malezas sigan prácticamente intactas. Por otra parte, los métodos tradicionales de agricultura como el arado dañan el bioma y las primeras capas del suelo donde están los nutrientes y afecta el proceso en sí. Y extraer las malezas a mano es un trabajo prácticamente imposible de realizar en la actualidad. El ser humano se demoraría mucho y no tiene tanta precisión como las máquinas en la actualidad. Aquí es cuando entra Carbon Robotics a la escena. Desarrollaron la Laser Weeder, ese es el nombre de esta máquina que cuenta con inteligencia artificial para ir eliminando la maleza del medio del sembradío o incluso ir eliminando las cosechas que están germinando fuera de los límites de la plantación o que no están creciendo en buenas condiciones. La ingeniería de esta máquina es muy bonita y presenta un tremendo avance en una guerra que lleva a la humanidad de los últimos 10.000 años, pues esta máquina cuenta con un complejo sistema de cámara de super alta definición con 144 megapíxeles y que debe ser así porque el láser está ubicado a una altura de no más de un metro para ir quemando estas malezas. Estas cámaras van registrando el suelo y la inteligencia artificial discrimina a estas plantas y va disparando el láser con las plantas que no cumplan los criterios mientras está avanzando y la máquina completa está en movimiento. Quizás no se vea que la máquina avance a una gran velocidad, pero esta forma de trabajo, escucha bien, representa un aumento en la velocidad de un 80% con respecto a la forma actual del trabajo en las granjas. Con esta nueva máquina se evita perder los nutrientes de las primeras capas de la tierra con el proceso del arado, se evita levantar el polvo, se evita contaminar la atmósfera y el entorno con este levantamiento de polvo, evita seguir alterando químicamente los alimentos con pesticidas y con herbicidas que contaminan las cosechas, tratando de eliminar estas malezas, y todo a través de la quema teledirigida con rayos láser directamente sobre las malezas que emergen en medio de las cosechas. Es por eso el tremendo revuelo que está causando el lanzamiento de esta máquina en el mundo de la agricultura, porque es un cultivo menos invasivo y más amigable con el ecosistema. Así que ya sabes, esta máquina no mata insectos, sino que mata la maleza que crece mezclada entre el resto de los cultivos. ¿Qué te parece? Y bien amigos, llegamos así al final del reporte de noticias tecnológicas de esta semana. Gracias por sus suscripciones, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir nuestro contenido en sus redes sociales. Como lo dijimos al comienzo de este video completo va en conmemoración y en honra al señor Akira Toriyama por todas las enseñanzas que nos dejó, principalmente el no rendirse en los momentos de mayor dificultad, el ser buenos amigos, en ayudar a los otros cuando están más necesitados y en un montón de enseñanzas que nos dejó cuando pequeño. Principalmente para hacer este video ocupé muchas de esas enseñanzas en los momentos que uno lo está pasando más mal, o en donde hay mayor cantidad de tristeza o de pena. El ser resiliente y salir adelante. Así que amigos, gracias por apoyarnos. Cuídense y nos estamos viendo en otra edición de Miscellaneous aquí en Miscelados. Chao, chao.